Good morning, you are Mauro Camicia of IILA, the Italo-Latin American Institute, one of the biggest organizations working with Latin American countries. What kind of job are you carrying out? Sí, buenos días a todos. Yo soy Mauro Camicia. Voy a contestar en español ya que los idiomas oficiales del ILA son español, italiano, francés y portugués. Y bueno, yo trabajo en el ILA, que tiene sede en Roma y fue fundado en 1966 y es un organismo internacional. Es un organismo gubernamental, o sea, los miembros son los gobiernos de América Latina y de Italia, las repúblicas de América Latina. Son 20 países, de México hasta Argentina e Italia. Y el Instituto Italo-Latinoamericano está organizado en secretarías, en sectores, y tenemos un sector cultural que desarrolla actividades culturales latinoamericanas en Italia. Tenemos un sector técnico-científico que desarrolla seminarios y actividades científicas entre Italia y América Latina, entre universidades, sobre todo, italianas y latinoamericanas. Y tenemos un sector socioeconómico donde yo trabajo, que desarrolla proyectos en América Latina con un enfoque social y sobre todo un enfoque económico. As an organization, you are carrying out many projects. What are the main ones you are working on in Latin America? Mi secretaría, Secretaría Socioeconómica, está llevando a cabo tres grandes proyectos en América Latina, empezando de un producto que identifica un territorio y es la excelencia de un territorio de un país en el específico o de un área en el específico. Y nosotros tenemos tres grandes proyectos que son el cacao en Ecuador, el café en América Central y la stevia en Paraguay. Los tres tienen el mismo enfoque, el mismo abordaje, que es la selección de un producto, o sea, empezar de un producto que es rentable o que tiene un potencial de venta en Europa y de ahí acceder con una tecnología, una transferencia de tecnología y de formación profesional para hacer un protocolo productivo. Do you have any advice for young people who wish to work in the international cooperation area? La cooperación al desarrollo, como todos los otros sectores, está sufriendo de un momento tremendo y lo único que puedo decir es hacer experiencia, es lo que se requiere. Entonces, yo sé que es difícil de decir y de hacerlo, pero aceptar de todo en los primeros años. Una experiencia en el campo vale mucho más que cualquier experiencia con libros, cualquier experiencia en la base, en la sede. Entonces, aceptar de todo y llegar a una edad que no sea demasiado alta con ya una buena experiencia de campo.